decirte que Gastón Cábanas y Nicolás Viñaski destaparon un escándalo. Escándalo. Que era 10 mil pesos, esos que te faltan a vos, planes sociales y jubilaciones que cobraban ciudadanos paraguayos en la República Argentina, en Formosa. El tema está que ahora, en Misiones, descubren, ¿qué sería? ¿Un traslado de cuánta plata, Gastón? Mira, te voy a decir lo que dice el parte de la policía de Encarnación. Incautado una mochila que contenía fajos de dinero lacrado con tarjetas de débitos. La suma de dinero que se detalla por los fajos totalizaría aproximadamente 600 mil pesos argentinos. Eso dice el parte policial, eso es lo que dice la policía de Paraguay, no lo estamos diciendo nosotros. No, no. De todas formas, digo, en el video se nota que la cantidad de dinero es bastante más que 5 mil pesos. Digo, por lo menos lo que dice el parte policial paraguayo, hablan de una suma cercana a los 600 mil pesos. Pesos Carolina, argentinos. Carolina mira los fajos. Sí, miro, estoy absolutamente azorada, pero quien sin dudas no debe estarlo es un colega, su nombre es Cristian Garay, está en Encarnación y le queremos preguntar justamente por las repercusiones de este caso y por lo que muchas veces terminan siendo secretos a voces en estas comunidades más pequeñas. Cristian, muchísimas gracias por este diálogo con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están? Saludos desde la ciudad de Encarnación, capital del departamento de Itapúa, República del Paraguay, y ante la disposición de todos ustedes, tras conocerse este escándalo, entre comillas, en el lado paraguayo, sobre la red ilegal internacional de cobro de tarjetas de débito de la República Argentina, el cual involucra a un funcionario de la AFIT y tenía como cómplice a un agente de transporte terrestre, que sería como un auxiliar de la aduana, tanto argentina como paraguaya. Estas dos personas venían siendo seguidas por los funcionarios aduaneros en el centro frontera al lado paraguayo desde hace algunas semanas, porque existían informaciones de que estaban realizando estos cobros en la ciudad de Posadas, en los cajeros, en los bancos de la ciudad de Posadas, y transportarlo hasta Encarnación para los beneficiarios de este lado del Paraguay, que podrían ser, como les comentaba hoy a Gastón, podrían ser ciudadanos argentinos que en algún momento optaron por radicarse en la República del Paraguay, o lo que nosotros le llamamos binacionales, que son los paraguayos que obtuvieron en algún momento dado documento argentino y que acceden a estos beneficios sociales de la República Argentina. Ahora, Cristian, ustedes tienen, sí. Quiero preguntarte, porque también tuvo muchísima repercusión esta información que dio a conocer nuestro compañero Gastón Cábana, que involucraba en el cobro de beneficios a familiares del propio presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. ¿Cuál es el impacto que está teniendo esto allá? ¿Cuán naturalizado está? ¿Y hasta qué punto estamos frente a una estructura de punteros o líderes territoriales políticos que gestionan esto en diálogo con funcionarios argentinos? Te resumo así, lo de los familiares del presidente de la República probablemente lo manejen ahí en su propio entorno, pero aquí en la región en donde me toca estar o donde resido, que es en frontera con la provincia de Misiones, esto es algo muy común. Claro. De que ciudadanos paraguayos obtengan el documento argentino y accedan a beneficios sociales. ¿Cuál es la? Ellos obtienen esta recompensa, estas dávidas por favores políticos, y ¿cuál es la devolución que ellos realizan? En tiempos electorales tienen que ir a votar en la República Argentina, indefectiblemente. Caray. Porque si no, después se los cancela. Caray, ¿los escucha usted? La cantidad de beneficiarios con estos aportes, con estas ayudas sociales del gobierno argentino, aumentó en los últimos 7 a 8 años aproximadamente. No viene del gobierno anterior, sino que ya viene desde el gobierno de los Kirchner. Caray, tenemos...